Pues yo creo que estamos viviendo un, un cambio tecnológico eh, muy intenso que efectivamente ha hecho que se cambie la mentalidad en muchísimos aspectos de la producción, de la exhibición y también de la forma de hacer cine. Eh, yo lo califico sinceramente de un cambio tremendamente positivo, por varias razones. Simplifica muchísimo los medios de, de realización de cine, teniendo en cuenta que el sistema digital... Es un sistema que, que simplifica muchísimas cuestiones con resultados bastante óptimos en estos momentos. Y, y después, en, en, en relación con lo que puede ser el, el cambio en cuanto a las costumbres de la gente y su relación con la sala oscura y el ser espectador en los, en los, en los teatros, en los cines, etc. Yo tengo que decir que ahora el cine se está viendo de otra forma. La gente... Hay gente que mmm, va a echar de menos el, el no ir al cine, pero hay otra gente que lo que importa es verlo de, de otra manera. De otro, y realmente estoy absolutamente seguro que nunca se ha visto tanto cine como se ve ahora. Tanto las grandes películas como las pequeñas películas. La revolución tecnológica, eh, esta que es el digital y la simplificación, siempre se habla de que puede ser propicia para que se hagan pequeños proyectos. Y es cierto. Eh, se pueden hacer cosas con menos presupuestos. Pero también diré, y soy testigo de, de proyectos que, mmm, gigantescos, donde realmente se, se producen con medios tecnológicos digitales, donde se aplican las mejores técnicas y que son absolutamente y exageradamente caras. Por lo tanto, es un arma de doble filo. O sea, puedes hacer lo mínimo y puedes hacer también lo más costoso y lo más... Eh, eh, desde un punto de vista de producción, caro y, y apto para grandes producciones. Bueno, comparto en general lo que has comentado. ¿no? Además, eh, yo pienso que revoluciones tecnológicas ha habido siempre, es decir, fijaros ya la, de, la del paso al, al sonoro o, o al color. ¿no? Entonces, yo creo que esta es otra. ¿no? Es otra, son avances y yo soy, tiendo a ser optimista. ¿no? Yo pienso que con el paso del tiempo las cosas suelen mejorar, ¿no? a pesar de las dificultades. Entonces, yo creo que estamos en un nuevo momento que ofrece muchas posibilidades. Por un lado, esa posibilidad de hacer proyectos más baratos, esa democratización de la posibilidad de, 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 de hacer una película. ...y en el fondo son formas diferentes... ...pero siempre lo importante es seguir contando historias... ¿no? ...es decir, hoy se cuentan digitalmente... ...antes se contaban con, con celuloide... ...y se, seguirán contando historias siempre... ¿no? ...y lo que sí creo es que hoy en día... ...y creo que has comentado tú también esto... La, ...la gente joven y la gente en general... ...ve más imágenes y sonidos que nunca... ...es decir, se ve más audiovisual que nunca... ...de otras maneras... Es decir, pero un chaval hoy con 16, 18 años... ...ha visto ya muchas más imágenes... ...que las que veía yo para entonces... ...que era un aficionado loco al cine... ¿no? Eh, ...que algunos seguimos teniendo cierto romanticismo... ...y nos gustaría ver cierto tipo de producciones... en pandemia, pantalla grande. Yo creo que se van a seguir viendo. Yo creo que va a seguir habiendo un espacio para el cine en pantalla grande. Creo que, sin embargo, vamos a poder ver muchas cosas y recuperarlas en pantalla, en pantalla pequeña a través de los distintos dispositivos electrónicos. Y yo creo que, fundamentalmente, este avance tecnológico de la digitalización ha traído sobre todo ventajas. Como, como programador, nos, nos permite proyectar con mucha más facilidad, de una manera más segura, más fiable, más barata, los costes de transportes, los costes de reproducción. Yo fundamentalmente creo que, que ha sido todo ventajas, casi todo ventajas y muy pocos inconvenientes. No, quería comentar una cosa que, que has mencionado que me parece fundamental, que es que la, todo el mundo tiene un, un acceso más próximo al, al cine y a su lenguaje. Y de ahí que, que, un, que ahora mismo un chaval de, de 18 años puede tener una determinada madurez en lo que respecta al conocimiento del lenguaje cinematográfico, porque precisamente tiene, instrumentaliza, o puede instrumentalizar lo que él ve y, y puede digerir lo que él ve de otras experiencias de otra forma, como a nosotros nos ha tocado vivir, que ha sido yendo a una filmoteca, ver una película de vez en cuando, analizarla y verla repetidamente, cuando en este momento ya se puede decir que uno tiene la posibilidad de verlo todo. Y de... Mira, es, es verdad, además, que, 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 eh, que hay más información en general, no solo de audiovisual, que nunca. También es verdad que vamos a tener que aprender cada vez más a discernir qué tiene interés o no, porque la democratización de cualquier lenguaje genera un montón de discursos, unos interesantes y otros no. Entonces ahora sí que el bombardeo es tremendo y tendremos la, cada vez más en la educación, la educación audiovisual yo creo que es más importante, que habría que incorporarla a todos los planes de estudio, porque realmente nuestros jóvenes aprenden el mundo a través de imágenes y sonidos, y es verdad que tenemos que darles instrumentos para poder reconocerlos, interpretarlos de la mejor manera posible. ¿no? Yo creo que el cine sigue manteniendo ese carácter mágico. Yo sigo emocionándome cuando de pronto me, me planto en unas salas oscuras y veo una película que me transmite cosas, ¿no? me cuenta cosas. ¿no? Y en el caso de Javier, además, yo que soy un gran admirador de su fotografía, hoy en día ha hecho ya de todo, ha sido capaz de hacer de todo. Pero esa fotografía donde él se mueve en ese umbral de la luz, en ese, en ese límite, en ese matiz tan pequeñito. Ese sí que me recuerda mucho a ese fuego crepitando, ¿no? Es decir, entonces, eh, eh, un, un cine que hay que mostrar en las mejores condiciones para poder apreciar ese trabajo. ¿no? Entonces, yo sí que creo que el cine sigue manteniendo ese carácter mágico e incluso cuando lo vemos en el ordenador puede serlo, en tu casa, te sigue emocionando. Y ese carácter social, porque los jóvenes igual no van, a, no van a la sala tanto, pero en casa comentan las películas con sus amigos. Ven una peli y se llaman. Es decir, toman al día siguiente una cerveza y hablan de la película. Sigue, el cine sigue concitando opiniones, sigue concitando una dialéctica alrededor del cine. Nos cuentan historias y nosotros contamos cosas sobre esas historias. Entonces, yo sí que creo que el cine, bueno, por lo menos para mí, sigue teniendo ese carácter mágico. ¿no? Y la luz es fundamental para ello. Sí, yo, yo voy a hablar del fuego como, como la base de. de... De un, de, del hecho de contar historias, ¿no? de, de contar historias alrededor del fuego, de, de, de crear eh, la posibilidad de que una historia se pueda transmitir visualmente. ¿no? Entonces yo creo que eso no ha variado para nada. O sea, estamos Siguen contándose historias, eh, que si se habla de entretenimiento, que si se habla de otro cine, sigue siendo el cine lo mismo, la transmisión de emociones para mí. La, las películas que no transmiten ningún tipo de emoción quedan en el vacío. El espectador se queda absolutamente hueco respecto a lo que ha visto y, 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 y piensa que esa película no le ha dicho nada y le parece mala. Las películas que transmiten emociones, que transmiten un interés, un. Eh, estético puede ser, pero vamos, fundamentalmente de ritmo, ¿no? Para que el espectador esté atento a la pantalla, porque, porque se crea un misterio, porque se crea un. pues. Eh, cualquier tipo de... porque te, te hace llorar, porque por lo que tú quieras, eso, eso seguirá siendo la base del cine. Y antes hemos hablado de los medios, pues los medios están para que eso quepa en, en un producto que después se pueda transmitir o transformar en una imagen que pueda ver la gente sentada en su casa o en una sala de proyección. Pero para mí el, el contar historias... El, sigue, el, el tiempo no ha cambiado esa posibilidad. Lo que sí puede haber cambiado y cambiará es la textura de una imagen que puede ser diferente en estos momentos, el tipo de historias, posiblemente hay cosas que interesan ahora de forma diferente a las anteriores. A mí me da mucha pena, por ejemplo, que, que películas que me han emocionado muchísimo y de autores, eh, pues no sé, me al, al cine italiano, Antonioni, etc de películas muy abruptas y difíciles no sé me estoy acordando de up por ejemplo que la la, pone, la pueden poner gratis en una sala y no va nadie las detesta, detestan no porque también en esa época del cine vamos a decir que nosotros valorábamos quizás otros aspectos de, del lenguaje pero pero hay lenguajes elementales que siempre crean interés en el espectador y yo creo que eso siempre perdurará sí. Sí, el cine se ha globalizado y estaba siempre globalizado porque en, en cierta forma, bueno, otro tipo de globalización. Nosotros hemos podido ver desde pequeños las películas americanas y hemos tenido acceso a otro tipo de cinematografías que ahora son más complicadas. ¿no? Yo me acuerdo que el neorealismo italiano para nosotros era, era algo único y, y quizás un chaval no sabe lo que es el neorealismo en este momento. Y me acuerdo la incursión de la Nouvelle Vague Francesa, y me acuerdo de, de, de las películas que hacían los polacos, que eran otro mundo, o las películas checas, o las películas del telón de, de acero, que esto que suena ahora como algo terrible, que yo era bastante cotidiano, que eran películas con, que nos asombraban muchísimo en tal. Entonces, eh, eso quiere decir que nosotros teníamos acceso a todas las películas posibles que se hacían en el mundo, quizás algunas películas asiáticas no llegaban a nosotros. O quizás no se hacía suficiente cine latinoamericano para que las pudiéramos ver. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Me aventuro a decir que lo que está pasando es que la gente accede a las películas, vamos a hablar de, de que va a la sala, a las películas de las que tienen algún tipo de información. O, o así como, en entonces, como entonces estaba la estrella cinematográfica, pues también acuden a las películas en las que haya un casting determinado. O las películas que de alguna forma han tenido algún tipo de de afirmación como película y como historia en los festivales que para eso están los festivales y yo creo que, que, que poco más o sea hay que decir que detrás está la, la, la gran industria de la distribución o sea la, las películas los grandes estudios que, que asignan las películas a los grandes paquetes de películas a, a las películas a, a las casas de distribución y acceder a esas casas de distribución supone un largo y doloroso camino, sobre todo para las películas que llamamos independientes. Y hay algunas películas independientes que se rescatan porque se van a ciertos festivales, se ven, hay, el, el espectador las acoge como películas únicas y fantásticas y entonces el distribuidor consiente la posibilidad de comprarlas y vemos esas películas. Y quedan en el cesto muchísimas películas de las cuales puedo decir que seguro que hay cosas interesantísimas y situaciones frustrantes para todos los productores, eh, los productores, directores y gente y equipo que las ha hecho de alguna forma. ¿En qué consiste la globalización y en qué consiste? ¿Cuál es la respuesta a todo esto y cuál es el futuro? Pues el futuro eh, va en esa dirección. O sea, la, las películas tienen que conseguir su notoriedad y las que no consiguen su notoriedad o no necesitan de la notoriedad, son esas grandes películas que ya están vendidas de antemano, que ya se habla de ellas antes de hacerlas. ¿Por qué? Porque son interpretadas por determinados personajes o porque tratan temas de absoluto entretenimiento que la gente las conoce por, por otros medios, ya sean los cómics o esa novela de gran éxito, etcétera. Y ese es el camino, por eso todo el mundo, antes de emprender la, la batalla por organizar una película, lo que hace es... Eh, saber si el interés de esa película la puede encontrar antes y la puede, puede motivar a la gente para que la pueda ver, y en ese aspecto, aunque el inicio de la producción sea independiente, ya pueda tener después la posibilidad de una venta a una distribuidora, que son realmente los que mueven el mercado. Sí. Yo comparto contigo un poco la, la explicación de lo que está pasando ahora, ¿no? pero no tanto lo que pasaba antes. Y fíjate, yo creo que, eh, que una ventaja que nos ha traído esta globalización eh, tal vez hay, un, hay, hay demasiada información difícil de manejar, quitando esas películas que ya vienen por los circuitos, como has comentado un poco de las Mellos, de las grandes distribuidoras y productoras, pero lo que nos ha ofrecido ahora yo creo que es que tenemos una información más real de lo que está pasando. Por ejemplo, eh, cuando yo era joven, eh, es decir, nos llegaba el cine oriental y veíamos Kurosawa, veíamos Ozu, que ni sabíamos prácticamente que existía Kinosita o Naruse, es decir, porque los especialistas no hablaban prácticamente de ellos. O yo me acuerdo eh, la sorpresa que fue para mí ver ya en una época bastante adulta todo el cine de Dreyer. Parecía que la gran película de Dreyer era eh, la de Juana de Arco, pero es que casi nadie había visto las películas mudas. Entonces, hoy en día puedes acceder por Internet a prácticamente a toda la obra de, de Dreyer. ¿no? Entonces, yo sí que creo que esa globalización lo que nos permite es un poco, eh, eh, cuando te interesa algo, poder hacer ello. Es verdad, es verdad que esa época cuando yo era joven tenía una cosa muy buena y es que había unos circuitos de cine interesante los cineclubs y tal que nos llegaba todo ese cine que estaba ahí no pero se quedaba fuera un cine que ahora podemos llegar a él. cuál es el problema ahora? tener la información de cuál es el cine que puede ser interesante y ahí estoy de acuerdo contigo pues que eh, eh, por ejemplo los festivales tienen ahí una responsabilidad tienen una responsabilidad de poner el foco en un tipo de cine que si no fuera por ellos probablemente no llegaría, no no llegaría aquí. ¿no? Es decir, eh, yo que sé, El hijo de Saúl, hace dos años, lo que supuso esa película eh, en Cannes, ¿no? que fue una bomba, no película de un país del este, ópera prima, nadie hubiéramos, la hubiéramos visto si de pronto Cannes no la enseña y todo el mundo sale diciendo qué es esto. ¿no? Entonces, yo sí que creo que esa globalización nos permite un poco acceder a cosas que antes era más complicado. Es verdad que ahora, ¿cómo discernimos eh, qué es lo más o menos interesante? Bueno, eso es más complicado, ¿no? porque la oferta es mucho mayor, no decir, que... Es una locura, la oferta es una auténtica locura, ¿no? es imposible llegar. soy sobre todo alguien que me gusta ver películas que me gusta que me cuenten historias yo trabajo en esto porque el cine me gusta por eso porque me gusta por lo mismo que me gusta leer o escuchar música ¿no? y soy un programador ¿no? entonces como programador eh, a priori lo que más me interesa es el contenido de la película pero es verdad que ahora como director de un festival como el de San Sebastián, es que van juntos, es que, es que yo creo que no son incompatibles, es decir, que obviamente hay películas que ponen el foco en su interés y hay otras que ponen más en el negocio, pero yo creo que, que hasta la película más radical en el fondo busca un público, me gustaría que la vieran miles de personas, entonces yo creo que no son incompatibles, yo creo que, creo que a veces, yo lo he dicho más de una vez, creo que a veces desde el mundo de vista de la población cinematográfica y de la cultura, nos hemos hecho daño a nosotros mismos porque parece que lo cultural que es algo puro que no puede mezclarse con el negocio o con el espectáculo. ¿Por qué no? Es decir, hay, hay mil posibilidades. Ojalá la cultura más interesante, incluso la más radical, generara un beneficio económico. Es decir, ese es el objetivo último también. No solo, no solo generar un discurso y contar una historia, sino ojalá, pues a veces no puede ser, y tiene que haber películas, obviamente, eh, que, que puedan sostenerse con dinero público, con, otro, con muy pocos espectadores. Con... Pero no son incompatibles, ¿no? Yo creo, a mí, como, como director del Festival de Donosti, me encanta que haya una parte de negocio, por eso creamos actividades de industria, foros de coproducción, etcétera, etcétera. Y luego también hay apuestas que obviamente son culturales, cinematográficas, que sabemos que no tienen ninguna posibilidad de rentabilidad. ¿no? Creo que no son incompatibles, que pueden coexistir desde el punto de vista del programador. ¿no? Yo a mí me parece que el Sátimo Arte y la industria son absolutamente compatibles. O sea, quiero decir que, que una idea... Una idea que necesite de unos medios determinados y necesite la apuesta industrial detrás para que, para que esa idea cobre un valor eh, fantástico, precisamente porque necesita de determinados medios y ahí está la industria para roparlo, me parece absolutamente esencial. O sea, quiere decir esa idea, como, como has dicho, equivocada para mi gusto, de que efectivamente la pureza de, de un mensaje cinematográfico pueda requerir de alguna forma la, la ausencia de medios industriales potentes, etc., hombre, puede ocurrir en algún caso, pero es excepcional. Yo creo que siempre eh, tiene, necesita de, de los elementos para que cobre un valor visual potente normalmente, eh, en un porcentaje altísimo. Es, yo, yo creo que el séptimo arte... Eh, llamado así por, por lo que fuera por, ese, por, ese, por un acento romántico de una determinada época y la industria son dos cosas absolutamente compatibles y diré que necesarias Te hablábamos antes de la entrevista por ejemplo del Hijo de Saúl, ¿no? de la película sí. que fue un gran éxito en el Cannes de hace dos sí. años es decir, ya no solo unos medios para poder hacerla aunque sea una película aparentemente muy legal, sino luego, para, como decías tú, para que se pueda ver no tiene. Entonces, detrás hay un agente de ventas que apuesta por la película, hay una inversión económica, porque por muy interesante que sea una película, una vez hecha, si se queda en un cajón, tampoco tiene ningún sentido. Entonces, tiene que haber detrás todo un aparato que supone, que supone industria a diferentes niveles, desde lo que es un agente de ventas internacional, desde lo que son los distribuidores nacionales, o lo que es un festival. Detrás del festival hay una empresa con unos objetivos económicos, no solo culturales, con un funcionamiento como empresa. Entonces, alrededor del cine, en todos los procesos, hay una parte industrial, pequeña, grande, pero siempre la hay. Y yo creo que el objetivo último de cualquier película, intuyo que el que la hace, es que se vea. ¿no? Yo voy a ser muy breve. Eh, no comparto esta especie de teoría que hay ahora que la televisión es mejor que el cine, que los grandes creadores han... No lo comparto. Creo que hay una televisión muy buena, de mucho nivel, que vimos un buen momento de televisión, pero también creo que hay mucho cine muy bueno. Es decir, creo que son perfectamente compatibles y no creo que uno esté sustituyendo al otro. No estoy de acuerdo. También no hubo otra época dorada de la televisión eh, en los años 60-70 que convivió de alguna forma con, con el cine. Y creo que ahora es lo mismo. Obviamente ahora. Por todo el tema de las plataformas, de por todo cómo es el negocio en este momento del audiovisual, hay una serie de, de espacios para rentabilizar muy bien lo que son las series, lo que son los productos televisivos. Por eso se produce con más medios, eh, con, con gente de más talento, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo creo que el talento y los grandes productos están en el cine y están en la televisión. No creo que uno esté fagocitando al otro. Sí, yo, yo también comparto la, la idea de que tanto en la televisión como en el cine se ven. Eh, obras majestuosas y, y desastres totales, o sea, hay que decir que lo que pasa es que en la televisión en este momento, por lo que sea, por el, se, ha, se ha creado una, una campaña de, de alguna forma que, que igual está sustentada en un auténtico valor, de, los celos de la televisión como un género menor respecto al cine, lo cual siempre me ha sorprendido porque la televisión te podía dar exactamente lo mismo, lo que pasa es que jugaban con otros, otros presupuestos. Esa ha sido la clave, que en un momento determinado el, se hace el estudio, se hace el estudio de quiénes ven más cine o cómo está la televisión y hasta qué punto la publicidad audiovisual puede soportar determinadas eh, eh, series televisivas y eso es lo que ha hecho que la televisión, con muy buenas ideas y con muy buen presupuesto, eh, sea espectacular, tan espectacular como el cine en muchísimos aspectos. Pues sí, efectivamente, eh, a, a lo largo de los años y a lo largo de, de numerosos proyectos, pues te encuentras con, con el roce y, y la continua, la cotidianidad de, de estar trabajando con estrellas importantes. Entonces, a, a mí siempre, siempre me ha ocurrido algo, no, algo así. Siempre hay alguna excepción. Que aquellas estrellas que son... Eh, las, las más, las que están en el en nivel y en el, coinciden contigo cuando están en el máximo nivel, eh, son los que están más a gusto, disfrutan, eh, ofrecen más facilidades y, y es, eh, tengo una gran un, experiencia con ellos en cuanto que me han ayudado y yo les he ayudado. En cierta forma les he ayudado. Es una forma de hablar. Quiero decir que ha habido una muy buena comunicación. Y eso ha sido cuando te encuentras con algún actor mediocre o con un actor que ya está en un momento delicado o una mujer que ya ha cruzado el umbral de los 50 y, y se cree y tal, cree que la fotografía puede solucionar, por ejemplo, eh, yendo a casos concretos, solucionar sus problemas eh, físicos ¿no? de, de arrugas, etc., y te pide que, que tengas mucho cuidado, etc., a veces eh, suelen ser un auténtico tormento, ¿no?, eh, o sea que depende, depende un momento, depende esa, esa relación con los grandes y los monstruos y tal, depende en qué momento se encuentren, eh, cuál es la circunstancia personal en la que ellos y después también depende de la película, depende el papel en el que estén en esa película, depende de la fe que tengan en esa película, por ejemplo, eh, Nicole Kidman en los otros, pues eh, no sé, ya después de tanto tiempo, pues uno puede hablar con cierta libertad y, y puedo decir tranquilamente que Nicole pues no estaba no estaba no no creía no en la película y claro entonces eso supone una actitud una actitud que no solamente se refería conmigo sino con el resto y con todo el mundo y con el director y tal siempre estaba un poco en contra de hacer ciertas cosas o, o ponía determinadas pegas si sí, obviamente eh, Nicole, que, que por otra parte a mí me pareció fuera de la película una, una chica sensacional etc., eh, estuviera absolutamente de acuerdo con esa historia, con esa idea, con su participación, etc., pues obviamente tendría otro carácter y estaría todo el mundo feliz. También estás en proyectos en los que los actores pues, van por otra motivación, posiblemente económica, no les importa, y se nota, se nota todo eso. Pero bueno, quiero decir que, por otra parte, la, mi, mi tesis, entre comillas, porque es imposible que. ...que eso sea demostrable... Eh, ...puedo decir que los grandes, los grandes, los grandes... ...son realmente los que mejor se portan... ...en general. Fíjate, nuestra experiencia, mi experiencia es muy diferente... ...porque claro, tú convives con ellos en un periodo... ...más largo, y además con mucha más... ...implicación y conexión, nosotros yo las estrellas... ...estoy con ellos 48 horas... ...o 5 días como mucho... ...en algunos casos, que es lo raro, ¿no?... ...porque vienen haciendo giras, ¿no? Eh, yo no soy un mitómano y de hecho a veces no me gusta conocer a aquellos que más adoro porque me da miedo. ¿no? Mi experiencia de estos seis años como director, que puedo haber conocido a 25, 28 estrellas, 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 hablamos de los Hugh Jackman, las Ibony e. Weavers, los Denzel Washington, etcétera, etcétera, mi experiencia es buenísima y comparto totalmente lo que tú me dices. Es decir, las grandes, grandes estrellas, no hemos tenido un problema con ninguno y nadie nos ha pedido nada raro. Ni hemos nada. Y sin embargo a veces te encuentras con alguien... Que hasta yo he tenido que preguntar quién era, porque no sabía quién era, que es famosa por una serie de televisión que te está haciendo unas peticiones demenciales. de ¿y quién es? Que viene y tal, que es un papel. Pero resulta que de pronto. Entonces, es verdad que normalmente la gente grande eh, no te suele dar problemas. Yo, mi experiencia ha sido en general muy buena y hay algunos que los he adorado. Es decir, Glenn Close o Sigourney Weaver me han hecho volverme un poco más mitómano. Mi experiencia ha sido tan bonita que me he vuelto un poquito más mitómano, por ejemplo, en estos dos casos. ¿no? Luego las experiencias determinan mucho. Es decir, si de pronto tú metes la pata, que nos pasa a todos, es decir, en festivales grandes metemos la pata a cualquiera, y se encuentran incómodos desde el principio, eso cambia, pero como nos pasa a cualquiera de nosotros, cuando nos invitan a un festival o a cualquier sitio, es decir, entonces yo, yo te compartiría contigo que los grandes actores en general y actrices para mí han sido maravillosos y que creo que son humanos y que también determina en qué circunstancias se mueven en cada, en cada situación. ¿no? Pues como tú decías, el que hace una peli por dinero pues no está igual implicado que el que la hace porque queda el proyecto, el que viene a San Sebastián con una película que adora no lo ha, no viene igual que el que viene porque tiene un contrato con la mayor de turno y no le queda más remedio que venir una peli que no le gusta que también hemos conocido ese tipo de gente en general pero mi experiencia es muy buena sinceramente mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a ser cuando, cuando cogí el puesto de director creía que serían mucho más complicados mucha, muchas veces más complicados son los agentes las negociaciones previas etcétera pero una vez que ellos vienen la mayoría son muy muy encantadores y muy son normales son gente normal normalmente muy inteligente normalmente así es Yo soy muy optimista, es decir, a mí me toca un poco ver toda la producción año tras año del cine vasco. Pues bueno, yo creo que Laurea ha marcado un punto, un punto eh, de inflexión, ¿no? Es sí, decir, Lorea a mí, es espectacular. Eh, yo creo que se ha marcado un punto de inflexión y luego yo creo que ahora hay un, aprovechando esto de las nuevas tecnologías, creo que hay un montón de gente joven haciendo cosas interesantes. ¿no? Y creo que nuestra. Somos un país muy chiquitico, es decir, somos un país muy chiquitín, y, pero el año pasado yo igual he visto 30 películas o más hechas en Euskadi. Y yo diría que 8 o 10 interesantes. A veces modestas, a veces menos modestas. Yo creo que, que empieza, a haber una, empieza a haber una generación que sigue haciendo cosas, digo producidas aquí, ¿eh? y empieza a haber gente joven haciendo cosas diferentes. ¿no? Porque luego, obviamente, los cineastas vascos estáis por todo el mundo. Es decir, que, que realmente creo que de, que de ese cine que creasteis algunos ahí en los 60, en los 70, va wow, a dar unos frutos increíbles. Lo que pasa es que estáis por todo el mundo. El mundo es globalizado también para eso. ¿no? Sí. En Madrid. ¿Cuántos, no solo directores, guionistas, pero cuántas maquilladoras eh, tenemos? ¿Cuántos vestuarios? Es decir, ¿cuánta gente interesante se ha diversificado por el mundo de aquellos que hacíais y Cuscas y que estabais por ahí en ese comienzo del cine vasco? Entonces, yo creo que, que, había, que ha sido muy fértil ese cine vasco. Es decir, lo que pasa es que nos ha quedado aquí porque es imposible. Es decir, esto da también las posibilidades que da y se podrá avanzar, pero yo creo que, yo me siento muy orgulloso de que los cineas, vas, de, que, de que estéis en Estados Unidos. Creo que es bueno para nosotros como país, ¿no? Y, y como Euskadi, ¿no? Entonces, yo soy optimista y creo que vivimos un momento de mucha creatividad, de mucha creatividad. Yo me alegro, me alegro que me cuentes esto de esta forma y me digas que están haciendo esto. Pues, ah, yo lo desconozco, mm. o sea, soy... Uf. Sí, por ejemplo, yo soy una película no, muy no, radical. No, no tengo ni idea, llevo mucho tiempo fuera y no sé exactamente cómo se mueve y por sí. lo tanto no tengo elementos. Pues yo creo que, que, que se están haciendo cosas y que el año que viene va a ser un año interesante para el cine vasco. Creo que hay muchas cosas que se están terminando, que se están haciendo, que yo espero más que tengan, que algunas se vean en San Sebastián y otras tengan un paso previo internacional. Yo creo que no es mal momento. Insisto, somos muy pequeñitos, tenemos que ser conscientes de lo que somos como país, el País Vasco, como comunidad autónoma. Somos chiquitines. Para los chiquitines que somos, creo que podemos estar orgullosos qué bien qué bien la verdad aplaudo no no absolutamente me parece realmente no, no, no conocía esta crónica tan, tan próxima de cómo está el cine vasco y, y lo que puede y la proyección que tiene y me alegro infinitamente.